No es de risa, pero bueno, me ha gustado. Vale, esto que es hiperdino. 10 euros. Parking de perros. Chica responsable y proactiva. Se ofrece para cuidarte el perro mientras hace la compra los domingos por la noche. Porque eres incapaz de organizar la, la vida, la vida adulta. Así me gusta, que es un mensaje positivo al final. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. Vale, esto es de Canarias. Hiperdino eh, no abre los domingos. Los mejores precios de Canarias. Esto es Gran Canaria. Una diosa de marketing. Vale, bueno, partimos de la base de que eh, indica hacer la compra el domingo por la noche. No sé si el hiperdino abrirá, abrirá de noche o no, sino no, es un, es un pelotazo. Pero bueno, lo de organizarte la vida, todo depende en este caso de, de la persona. Así que a lo mejor hay gente que, por mucho que se quiera organizar la vida, no puede. O sea, este ha sido otro, otro que buscaba en este caso el, el salir publicado. Venga, otro. Uy. A ver, 40 euros. Yesoterapia. Método que sirve para reducir centímetros en la zona que quieras mejorar tu apariencia. Te seca por poco tiempo, pruébalo y si cumples el tiempo verás buenos resultados. para que hay más, que hay más. En serio, no me lo puedo creer. Ya está. O sea, básicamente es que te enyesan, te, te ponen te pone una capa de yeso eh, en todo lo que es, viene siendo el abdomen, ¿vale? Y según lo que dice, te seca por poco tiempo. Se, seca, bueno, se secará por poco tiempo, pruébalo, y si cumples el tiempo verás nuevos buenos resultados. También la foto que ponen, ¿de acuerdo? Está siempre la foto de antes y el después, esto nunca me va a gustar. Vale, vamos a los comentarios. Manolo Benito, ahora son nutricionistas. <laughs> Para eso me compré un corsé. Eh, ese existe de verdad y no es yeso, de construcción, obviamente. Por lo menos está, este es barato y no lo que te cobran 200 euros por el curso. <laughs> Buscar en Wallapop que me, me vais a flipar. Eh, más que Manolo sería Pepe Gotere o Otilio. Pensé que hablaba de snifar yeso. <laughs> comer sano y hacer deporte versus el en la barriga que se lo pongan en la boca mejor para dejar de tragar vaya tela que yo sepa el yeso tiene algo de capacidad de ser tóxico así que no me no me la juega diciendo de eso evidentemente como he comentado antes no tiene por qué ser yeso a lo mejor es un producto parecido que al yeso y también el otro comentario de de que he visto por aquí Vale, que se lo pongan en la boca para dejar de tragar. Vazcast, mm. mm. un comentario muy, muy desafortunado. La terapia buena es coger un cubo y una paleta y ingresar paredes, que eso sí que te dolifica. <laughs> eso sí que, es verdad, aquí te dé la razón. Venga, otro. Oh, este es un casquito de un iPod. Vale, cero euros. Cambio iPod izquierdo por iPod derecho. <laughs> Soy gilipollas una vez y perdí el auricular derecho para profundizar. Me volví a comprar los iPod y he vuelto a perderlos. <laughs> si sí, algún desgraciado le ha ocurrido lo mismo con el izquierdo, pues aquí estamos. Son los de la primera generación y tienen aproximadamente un año. No los he usado vastamente. Soy un, de un desgraciado gratis. Qué lástima, de verdad, con lo que valen los cascos. Vale, una persona que se compra un iPod eh, pierde el auricular derecho, se queda con la izquierda, se vuelve a comprar otro iPod, vuelve a perder el auricular derecho y, y se queda con el izquierdo. Igual, igual, llámame loco, igual no tienes que comprarte los iPods. Igual a lo mejor sería bueno que te cogieras uno de estos que de orejera o uno de estos que tienen la cintita. Pero bueno, vamos a ver qué ponen. Lo de no lo he usado bastamente, me ha gustado también. Sí. ¿Cuánto? cuánto, cuánto es bastamente usarlo un, unos cascos? Es decir, ¿es necesario que tenga cerilla? O no, no que tenga cerilla, porque bueno, que tenga cerilla puede tener, pero que tenga cerilla metida dentro del auricular después de haberlo limpiado, esa cerilla incrustada, que no que no que no sale ni metiendo una aguja, la o sea, que tú metes una aguja y lo que vas haciendo es raspando y vas y vas arenando esa, esa cera. ¿Eso es vasto o no es vasto? De acuerdo, cara, esto es un un, es un dilema, esto. Hay, que, esto hay que pensarlo bien y montarlo. Jaja, amigo, a mí me pasa exactamente eso, pero con lo de Xiaomi. Eh, me viene tú a la cabeza y creo que es porque no conozco a nadie más tonto que tú. Joder, pero con cariño. Esto de verdad, Este tipo de comentarios son eh, apropiados por completo. Vende los cordones espaciales para atarlos y no lo perderás. ¿Lo has visto? Los cordones estarían muy bien. Que se ponga uno para, uno para arriba. Si solo tiene un auricular, ¿cómo va a hacer el cambio? Uno de las dos personas. Que... Bueno, estoy diciendo que en lugar de ponerte bien, que te lo pongas para arriba. Es buena idea. Es buena idea. Bueno, venga, otro. Oh, nubecitas, por lo que veo. Manera, bueno, 100 euros, ¿vale? Caravana, cambio caravana porque cualquier cosa relacionada con los caballos. <laughs> yo, vamos, con, con esta caravana igual te relacionaba yo, te daba un espolón. Porque vaya tela, ¿cómo está la caravana? A ver, ¿por qué comprarles un establo, no, verdad? Claro, es que parece, tiene pinta como si hubiera usado un. un como, uy, como, no sé, como si hubiera usado de establo. Tengo bueno, una herradura que te da la suerte. Medio de queta. Yo se lo he cambiado por una mierda de caballo igual de grande que su caravana. <laughs> Cualquier cosa reaccionada porque el caballo ya se lo ha metido. Vale, es una baratabana. Un gravillo, ya va que chuta. Me interesa, es para poner. Tengo un abono buenísimo. Si me paga la diferencia, podemos hacer trato. Te doy una herradura y me estoy arriesgando. Te doy una herradura y me estoy excediendo. <laughs> Un yordo. Okay, es que la caravana está hecha mierda. Esta caravana está. Vamos, vergüenza me daría a mí ponerlo. Pues escúchame, que esto lo pones y si no pones lo de eh, cualquier cosa relacionada lo con los caballos y le dices que la vende por 100 pavos, escúchame, que igual yo me la compraba, ¿eh? Igual yo me la compraba. Venga, vamos a por otro. Vale. A ver, 25 euros. Sería medidor, sonido. Market Mk09, vale de 30 a 130 decibelios, idea para poder demostrar en la denuncia que ese crío molesto que se pasa el día tocando la flautita de los cojones se pasa de los decibelios permitidos hasta el punto de volverte medio loco para que luego el imbécil del juez te diga que todos debemos respetar a los demás y que tocar la flauta ayuda a la creatividad del niño y luego tengas que venderte el cacharrito para poder pagar las las costas de... <laughs> venga vamos a ponerlo en pie de acuerdo es decir el vendedor eh, estaba hasta las narices del vecino que está de estar tocando a la flautita qué daño ha hecho la flauta en este confinamiento dios mío de vida por favor profesores no manden profesores de música mandar Partituras, pero no mandéis eh, tocar instrumentos, por dios que ha sido un, un horror. Eh, vale, pues bueno, este hombre lo que hace es que compra un aparatito para medir los decibelios, vale, y que lo que sucede que lo presenta esos decibelios ante el juez y el juez le dice que todos podemos hacer, eh, que tenemos que respetar a los demás y que tocar la flauta ayuda a la creatividad del niño eso es cierto, cualquier instrumento musical ayuda a la creatividad del niño, pero bueno, en una cierta medida no vas a estar toda la puta tarde haciendo, escuchando eh, la flautita y encima lo tiene que vender para pagar las... <laughs> para pagar en este caso las cuestas del juicio hasta bien, silencio de la sala descripción de nuestro país, perfecto esto sí que me parece perfecto este comentario esta cuenta es oro puro vale, eso me, se refiere a la de Guadalajara, me imagino Vale, la culpa es tuya, hay que ser tolerante, inclusivo y solidario, de igual que ellos lo hagan mal. La idea es que hay que dejaros hacer a todos lo que les dé la gana, aunque te jodan. Porque si trabajas de noche y la frota del niño no te deja descansar, es tu problema. Aquí todos tenemos derecho a ser egocéntricos. Pensar que vivimos solos, que somos el prota de la peli y si molestamos... Ajo y agua, pero no entendemos por qué las cosas no van bien. Con lo fácil que sería, por parte del juez, pedir a los padres gastarse 50 euros en espuma triangular y forrar un poco la habitación. Era bonito decir que los niños hay que dejarles hacer. Vale, esto ha empezado muy mal, ¿de acuerdo? Y ha acabado, acabado bien este comentario. Vale, vamos a ver. Eh, vivimos en un, una sociedad en la cual todos nos creemos que tenemos derechos frente a, a, nuestro, a nuestro prójimo, a nuestro vecino. Y los mismos derechos que tenemos nosotros tienen en este caso nuestro vecino. Entonces, el intentar, intentar imponer algo a otro, no estás ejerciendo tu derecho. Estás haciéndole una... No sé cómo decirlo, estás intentando que la, que la otra parte eh, se amedrente a te, ante tu derecho. ¿De acuerdo? Y no tiene que ser así. Pero lo que sí que es verdad que eh, tiene que haber una serie de, de tiempos, una serie de, de horas. Vamos a ver si el niño tiene que tocar la flauta. Que el niño toque la flauta, pero lo que no se puede estar es que el niño esté tocando todo el puto día la flauta. ¿Vale? Entonces, que haya alguna hora, eh, hablar con el vecino, oye, eh, aparte del tema de pandemia, hemos estar todo cerrado en casa y trabajando en casa. Entonces, si estás trabajando y estás escuchando una flautita, pues igual le puedes decir al, al vecino, oye, ¿a qué hora terminas de trabajar para que el niño se ponga la flauta? Y así te molesta lo menos posible. ¿De acuerdo? Bueno, eso es. Pero también, eso es civismo, y el civismo últimamente lo tenemos eh, muy abandonado. Lo tenemos muy, muy, muy abandonado. Venga, vamos a echar la última.